De Noti, el noticiero que reúne toda la información de nuestras universidades nacionales. Vamos a ver los títulos del programa de hoy. La información de las universidades públicas en un solo lugar. Estos son los títulos de hoy en Noti. Nuevos retos en el campo comunicacional. Construir una nueva comunicación que sea democrática, que sea inclusiva, que se aleje de las lógicas históricas que tiene la construcción de la comunicación audiovisual en la Argentina. Quintas jornadas nacionales de derechos humanos. Comprometer fundamentalmente a la institución universitaria, a sus egresados, a sus científicos, en el sentido de que sus conocimientos y sus profesiones no pueden ser puestas al servicio de cualquier iniciativa y de cualquier empresa, ¿no? Un retrato de pobladores. Es una serie que la verdad que estamos muy contentos. Es más, ahora ha sido invitada para participar del Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro. Encuentro gastronómico de estudiantes extranjeros. Soy de México y hemos preparado para el día de hoy bocadillos, guacamole, picante, pollo, memelas. ¡Guau! Una producción audiovisual universitaria. Nos parecía interesante pensar en una guía universitaria audiovisual para todos los que quisiesen estudiar algo en alguna universidad nacional pública de nuestro país. Una propuesta innovadora para el canal web de San Luis. Cada canal que nace es un logro de la RENAU y es un logro de cada universidad. Un espacio donde hablan los graduados universitarios. Nordestino fue más bien un documental, ¿no? Con testimonios justamente de investigadores, graduados. Y arrancamos en Capital Federal porque se realizó una capacitación en la Defensoría del Público, donde su titular, Cintia Ottaviano, presentó los nuevos retos en el campo de la comunicación en nuestro país. Bueno, hoy tenemos un encuentro que comienza lleno de expectativas y con un gran desafío por delante, que es cómo contribuir a construir una nueva comunicación que sea democrática, que sea inclusiva, que se aleje de las lógicas históricas que tiene la construcción de la comunicación audiovisual en la Argentina, lógicas que son mercantilistas, que son clasistas, que son machistas y que son racistas, que son producto, desde mi punto de vista, de la consecuencia de una comunicación concentrada no solo en la matriz económica, sino en la matriz simbólica, y que entonces el desafío por parte de las universidades que queremos plantear desde la Defensoría del Público es de qué manera incluimos las necesidades, las perspectivas, las ideas, las opiniones de las audiencias en esta nueva construcción comunicacional. De qué manera entonces desde las universidades desnaturalizamos y no reproducimos esas lógicas porque las tenemos incorporadas, porque muchas veces nos han enseñado mal y tenemos que reaprender. Entonces, el desafío por parte de la Defensoría del Público es poder poner en crisis, en cuestión, todas esas lógicas, ver de qué manera vamos construyendo no ya una agenda contrahegemónica, sino una nueva agenda propia de este siglo XXI, reconociendo que la radio y la televisión son las aulas del siglo XXI, que son espacios de socialización por excelencia, que nos obligan a tener una perspectiva federal, que nos obligan también a tener una mirada que incluya el consorcio de distintas formas de ver la vida y el mundo en un país intercultural como es la Argentina, y que nos obliga también a salir de esa endogamia típica que suelen tener los ámbitos universitarios y empezar a hablar no solo con,
sino desde estas miradas múltiples que seguramente atraviesan las distintas universidades. Y ahí veíamos a Cintia Ottaviano, donde nos comentaba que el desafío del encuentro fue generar una nueva comunicación democrática, inclusiva y alejada de las lógicas mercantilistas de la comunicación audiovisual. Y nos vamos a la provincia de La Pampa porque se realizaron las 5th Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, organizadas por el Colegio de Psicólogos y la Universidad Pampeana. La cultura de los derechos tiene una implicancia, un impacto tanto en extensión como en investigación, como en docencia. No tienen que ver solamente con contenidos, tienen que ver con prácticas dentro de la institución universitaria, dentro de la comunidad universitaria, tienen que ver con principios éticos, ¿no? Y tener conciencia, por ejemplo, que las ciencias naturales y las ciencias exactas y naturales están al servicio de la persona, en definitiva, ¿no? Y me parece que nos hace falta hacer un trabajo bastante importante para revincular eso que me parece que está desvinculado, ¿no? La Red Interuniversitaria en Derechos Humanos fue creada con intención de aunar criterios respecto a todos los derechos humanos. Estamos en etapa de conformación de la red. Tuvimos el primer encuentro en Orcomoye, en Tucumán, en el mes de noviembre del año pasado, el 2015. Éramos 12 universidades nacionales. De allí tuvimos el segundo encuentro en Rosario, en donde ya empezamos a trabajar en el convenio, en la conformación, digamos, en la estructura jurídica que va a desempeñarse y que va a sustentar esta red. La idea es empezar a trabajar en lineamientos que tienen que ver tanto con la currícula obligatoria de cada una de las carreras como en la extensión universitaria. Entonces, en la extensión vamos a trabajar con lo que es situación de cárcel, observatorios. La idea es que a nivel nacional todos tengamos estos objetivos claros y reforzar cada universidad, cada trabajo de cada universidad con las demás universidades acompañando. Comprometer fundamentalmente a la institución universitaria, a sus egresados, a sus científicos, en el sentido de que sus conocimientos y sus profesiones no pueden ser puestas al servicio de cualquier iniciativa y de cualquier empresa, ¿no? Si nosotros podemos incorporar en el curso universitario, además de conocimientos, conciencia de derechos, bueno, le vamos a quitar a los procesos lesivos de derechos un aporte muy importante, ¿no? Tratar de que los derechos humanos estén presentes en todo su esplendor, no únicamente trabajar con lo que es memoria, verdad y justicia, que se ha trabajado muchísimo y que es algo que debemos seguir trabajando, pero incorporar asimismo otros derechos que también son contemplados y que por ahí son un poco más rezagados, pero yo creo que tiene que ver con una cuestión del conocimiento en sí del derecho humano. Durante la jornada se compartieron diversas experiencias acerca de la actualidad en la enseñanza académica de los derechos humanos. Y de La Pampa hacemos 600 kilómetros más al sur de nuestro país y vamos a la provincia de Río Negro, porque en el marco del Plan Federal de Contenidos Audiovisuales, las universidades nacionales realizaron la producción 80 horas regionales. Bueno, yo soy Marcos del Bello, soy de la Universidad Nacional de Río Negro y coordino el área audiovisual de,
de nuestra universidad. Nuestra otra serie se llama Pobladores, que es una serie que la verdad que estamos muy contentos. Es más, ahora ha sido invitada para participar del Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro a fin de año. Van a mostrar esta serie como una serie nueva de producción audiovisual universitaria del sur del continente. Así que estamos muy contentos. Es una serie de 4 capítulos que cuenta la historia de aquellas personas que viven en territorios independientemente de la construcción social, geográfica, como territorio nacional, digamos. Mi papá sí vivió toda su vida acá, pero mi mamá no. Mi mamá era de Traful, vivía de Traful. En el pueblo por ahí estoy 3 días, 4 días y ya no sé qué hacer, me aburro. En cambio acá no tenés con qué aburrirte. Son personas que viven aisladas un poco del mundo por elección o porque el mundo creció alrededor de ellas sin que ellos se dieran cuenta. La verdad que es una serie bastante contemplativa, tiene una idea de documental, de que la cámara no intervenga en el espacio, sino mostrar un poco y acompañe lo que está sucediendo. Y creemos que tiene una riqueza visual y las historias de vida de las personas que son impresionantes. Cuanto uno menos necesite para pasar su día cotidiano, creo que está más cerquita de lo que para mí es la libertad. Recién veíamos a Marco Del Bello de la Universidad de Río Negro, quien nos comentaba sobre las distintas experiencias que atravesaron en la producción Pobladores. Y nos vamos hacia la provincia de Santa Fe, al centro de nuestro país, porque en la Universidad Nacional del Litoral se realizó un encuentro gastronómico de estudiantes extranjeros. Bueno, soy un estudiante peruano. Estoy aquí en la Unión Libre para estudiar arquitectura y urbanismo. Y bueno, como parte de la presencia cultural que tenemos en mi país, hemos preparado suspiro limeña, que es un dulce peruano, el cual consta de leche, manjar, varios ingredientes más. Les invito a probar y bueno, estoy emocionado de participar en esta feria. Sí, justo estaba ahí con los compañeros de Finlandia, que me han invitado a una especie de algo similar a un preparado con ceviche, con ají. Verdad que hay gran variedad de comidas exóticas, entonces esta oportunidad del intercambio me permite acceder a las costumbres y a las culturas de todos los países. Bueno, es inmenso y es valioso, de verdad. Soy de Francia, me llamo Felici, y cocine torta de manzana, que se llama tarte tatin en francés, y después cocine también caramelo con manteca salada y es una especialidad de mi región en el oeste de Francia que se llama Bretaña. Pero no hay más, la gente comió todo. Sí, probé tequila y cosas de Colombia, eso es de Chile, muy bueno. Sí. Yo vengo de México. Soy de la Ciudad de México originario, pero el traje típico que he visto es del estado de Sinaloa. Pertenece al estado de Sinaloa, que es un traje típico regional que se baila folclor con él. El baile más conocido es el baile de los machetes, que se hace chocando unos machetes. No los traigo porque no se pudieron pasar, pero se hace con este baile y es los machetes. Estudio la carrera de medicina. Santa Fe me parece una ciudad muy bonita, es muy tranquila y realmente como que yo venía de una ciudad como muy aparatosa, muy grande, pero Santa Fe me gusta. Siento que tiene lugares que pueden, lugares turísticos, y es una ciudad que tiene una gente que es muy cálida. Nosotros también estamos acostumbrados a la gente cálida y pues en Santa Fe son igual forma, nos tratan muy bien y nos han recibido muy bien. Soy de México y hemos preparado para el día de hoy muchas cosas como bocadillos, comidas típicas que son de allá de México, guacamole, picante, pollo, memelas, mole, que es muy típico de allá. Todo lo hemos traído en cazuelas de barro, ya que allá es típicamente que se sirva así. Por otro lado, trajimos juegos regionales como el trompo, trajimos loterías, recuerdos que vienen de diferentes provincias o estados de Chiapas, de México,
Y bueno, también hemos traído tequila, que bueno, todo el mundo nos conoce allá por el tequila, ¿no? Y muchas cosas que nos representan, cositas de papel, no sé, una calavera que también es muy, muy, muy significativo ahí en México. Eso hemos traído. Del encuentro participaron 141 estudiantes de 18 nacionalidades distintas. Hermosa experiencia en la Universidad Nacional del Litoral. Y ahora sí, quédate ahí porque ya volvemos con mucha más información aquí en Noti. En Contexto. El programa de la Secretaría Académica de la UNDAV. En Contexto. Todos los miércoles a las 2 de la tarde. Por Radio UNDAV. Seguimos con mucha más información aquí en NotiU para que vos te enteres todo lo que pasa en nuestro país en materia universitaria. Y nos vamos al suelo bonaerense. En la Universidad del Centro, en la UNICEN, se realizó la producción de la serie WOW. WOW surge del proyecto RENAU de 80 horas regionales, ¿no? Definimos que nos parecía interesante como temática pensar en una guía universitaria audiovisual para todos los que quisiesen estudiar algo en alguna universidad nacional pública de nuestro país. Yo estoy en el último año de la carrera de Licenciatura en Logística Integral y elegí esta carrera inicialmente por curiosidad. Pensamos que tenerlo audiovisual era interesante, pensamos que el micro fuera de 2 minutos o 3 era genial porque ese pequeño formato va en cualquier lado. Y entonces lo que definimos fue hacer como una guía con los saberes, los grandes saberes, digamos en grandes grupos, ¿no? O sea, la medicina, la genética, la ingeniería en sistemas, el teatro, la comunicación, explicando, digamos, en cada uno de esos micros la enorme cantidad de opciones laborales y profesionales que te permite estudiar un determinado saber, que es por ahí lo que todos nosotros no sabemos cuando entramos a estudiar una carrera universitaria. Digamos, ¿no? Que por ahí uno entra a comunicación porque piensa que va a estudiar periodismo y de repente descubre que puede hacer políticas públicas y planificación de la comunicación, o que puede trabajar como investigador en comunicación, o que puede ser docente. En WOW lo que aparecen todo el tiempo, en muy poquito tiempo, es la relación entre el estudiante, el graduado, digamos, y el docente de eso, como para dar como un pantallazo general de todas esas cosas que se pueden hacer, que te obliga a seguir investigando, a seguir buscando, pero que te guía en esa búsqueda. Escuchamos a María Salceda, productora de la serie WOW, allí en la UNICEN. Y de la provincia de Buenos Aires nos vamos hacia la región de Cuyo, porque se inauguró el canal web de la Universidad de San Luis. En esta propuesta innovadora, los usuarios arman su propia programación. Veamos de qué se trata. Cada canal que nace es un logro de la RENAU y es un logro de cada universidad, pero en el concepto que nosotros tuvimos de este proyecto, de poder llevar adelante la visibilidad a través de las señales universitarias de todo el sistema universitario, de todos quienes integran RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, un canal que sale al aire o en web o en la plataforma que salga, es como un hijo que nace. ¿Qué me representa? Bueno, venimos acá a acompañar y a festejar juntos. La Universidad Nacional de San Luis tiene un compromiso de transparentar su gestión, de transparentar lo que hace en pos de la comunidad. La comunidad de San Luis debe saber lo que hace la universidad, debe sentir su universidad como propia
y este canal de televisión refleja una iniciativa que busca ir en esa dirección, de mostrar los contenidos de la universidad a la comunidad de San Luis y por tanto a la comunidad mundial. A nivel personal es una emoción poder ver en pantalla y en línea un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y al que le hemos dedicado muchas horas de trabajo. En lo profesional me significa una responsabilidad y un desafío aún mayor, porque ya estamos en línea y tenemos que seguir sosteniendo y nutriendo de contenido este nuevo espacio que hemos creado desde la Universidad Nacional de San Luis. Pero no lo hacemos en soledad, porque somos parte de un sistema de canales universitarios que han venido poniéndose al aire ya desde los últimos 3 años. En este momento ya hay 14 canales de televisión del sistema universitario emitiendo distintos tipos de contenidos para sus sociedades. Si vos querés armar tu propia programación, entra al sitio web www.tv.unsl.edu.ar. Y nos vamos hacia la región de la Tierra Colorada de nuestro país, porque en la Universidad Nacional de Misiones se está realizando la producción Nordestinos. Veamos de qué se trata. Nordestinos significó un esfuerzo de coproducción con las otras universidades de la región nordeste, ¿no? Tanto UNAF en Formosa, la UNE, que tiene sus sedes en Chaco y Corrientes. Y la intención fue justamente trabajar con graduados, con personas egresadas de nuestras universidades que hoy están desempeñando sus profesiones en distintos campos. Y bueno, creo que fue interesante poder recuperar esas miradas, recuperar los espacios en los que se desarrollan esas producciones como una manera de mostrar esos destinos posibles en el Nordeste para aquellos que transcurrieron por nuestras universidades públicas, que es también parte de la misión de espacios, de plataformas como las que estamos desarrollando en materia de comunicación y nos permite también valorizar, revalorizar el trabajo de esas personas hoy en los distintos campos. Nací en Puerto Esperanza, pero toda mi vida lo viví en la ciudad de Banda y después de haber pasado por el secundario y por la universidad, en Posadas en este caso, tuve la suerte de venir a trabajar en este lugar donde estamos ahora, que es el Parque Nacional Iguazú. Permitió, bueno, la posibilidad de contar con un financiamiento apropiado también permite tener una producción con un despliegue en exteriores, con un acompañamiento, con un mayor, digamos, despliegue, si se quiere, de recursos que, bueno, permite una calidad narrativa, estética, que creo que es a la que apuntamos también, ¿no? Nordestino fue más bien un documental, ¿no? Con testimonios justamente de investigadores, graduados, de una hora de duración, tratando de mostrar con cierto criterio de equidad a las 4 provincias del NEA, ¿no? Tanto Corrientes, Formosa como Chaco y Misiones. Y así conocimos Misiones a través del turismo sustentable, pero también conocimos Nordestino y esta es la propuesta, poder conocer a las universidades de la región del NEA desde sus científicos y del trabajo que vienen realizando. Veíamos a Hernán Casaniga, donde nos comentaba que los objetivos de esta producción Nordestinos es recuperar los trabajos de los graduados universitarios. Hasta aquí hemos llegado con Notibu, el noticiero de la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos reencontramos en el próximo programa con mucha más información de nuestras universidades.